¿Qué pasa, buracos? Estamos en H1Z1. Vale, este es un juego que me descargué porque lo vi gratis en Steam y dije yo, coño, pero si le tenía un montón de ganas. Lo cogí pensando que era un survival zombie de construcción, que te, por lo que vi era hace tiempo, que te construías unas... te construías tus fortalezas, tal, en ese servidor había más gente jugando, te podían atacar, tenías que sobrevivir de los zombies, todo el rollo. Y resulta que no es eso, ¿vale? No es para nada eso. Es un Battle Royale más. Y dije yo, ¡buah! Y bueno, lo descubrí echando una partida porque me comió la zona azul sin saber que era un Battle Royale, ¿vale? Y ahí veis que es de nivel 2. Acabo de nada, no jugué. Fueron 10 minutos lo que duré. Así que voy a echar una partida con vosotros. Esto me, se sale mucho, mucho, mucho de mi zona de confort, ¿vale? Soy un manco, pero un manquísimo en este tipo de juego. Así que, bueno, si os gusta este juego y le dais bastante apoyo, haré también un... haré otra, una serie con este juego también, ¿vale? Subiré, pues, me echaré una partida a la semana y la subiré y para que la veáis, pero bueno, que como no le deis apoyo, que lo desinstalo, porque a mí estos juegos la verdad es que no me molan mucho, pero bueno. Y ahora, ¿cómo le doy yo aquí a jugar? Ah, vale. Bueno, pues vamos a echar una partida a ver qué sale de aquí. Juego en Producto Royal, ¿qué carajo es esto? Bueno, te vamos a dar aquí a solo. Partida encontrada. Claro, por eso yo decía, joder, claro, por eso aparezco y me tengo que tirar de un avión y todo eso. Yo no lo estaba entendiendo y dije yo, bueno, pues a lo mejor era que la historia del juego era que te saltabas de un avión y entrabas en un sitio poblado de zombies y había que sobrevivir y por eso era un survival, pero no, 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 no. Un Battle Royale más, como tantos. Intenté jugar al Fortnite, no me gustó nada, el PUBG es que ni lo probé. A mí este tipo de juegos la verdad es que soy muy, muy, muy malo y por eso no, no juego a ellos. Vale, aquí. Vale, aquí. Ah, se dispara como un shooter más. Y vamos a ver. ¿Y aquí qué hay que esperar aquí o qué? ¿Y esto cuando arranca? Por lo que vi, para coger las cosas hay que darles a la E, ¿vale? Hay que... tiene ese punto que hay en el centro del, de la pantalla minúsculo. Hay que señalar con ese punto lo que queremos coger y darle a la E. Bueno, por lo menos parece que de gráficos está bien. Una de las cosas por las que no me gustaba el Fortnite era porque tenía gráficos de dibujo animado y a mí la verdad es que me gustan los juegos un poco más realistas, no me gustan los gráficos más tirando realistas y por eso no me gustaba el Fortnite, pero bueno, a ver, este lo mismo me engancho todo por culpa vuestra, pero nada, no creo. ¿Qué haces, tío? Un almacén. Porque si la gente esto no empieza, chicos. ¿Qué suena por ahí? Ahí están sonando cosas. Vale, vale, vale. 35 segundos, esto empieza ya. ¿Y no puedo coger coches? Por ahí sonaban coches. Vamos a ver. Una moto. ¡Qué guapo, tío! Mira el cuadro. ¡Ah, la gente puede entrar! ¡Oh, qué guapo! Para que no te aburras mientras esperas. A ver si me deja... Nada, ya empezó. Quería probar el circuito, pero bueno. Se ve que empezó para la próxima. Si queréis. Bueno, vamos a ver si arranca esto de una vez. The Best Battle Here. Este debe ser de competiciones, caramba, ¿no? Sí, me imagino. Mira, vale, pues no aparecemos ni en avión ni nada, directamente nos sueltan. Pues vamos a ir a aquella casa a ver si no viene... ¿cuánta gente hay aquí?
este creo que va a ser el vídeo más corto de la historia. Vale, ese se va por otro lado. Esos se van para allí. Pues a ver si no me encuentro con nadie, porque la verdad es que... Pero manco no, lo siguiente, ¿eh? Vale, ya estamos en tierra. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Oh, vale, una pistola. ¿Y cómo me la equipo? Ah, con el ratón. Vale, ya está. Una escopeta. Vamos a cargarle la munición. Esto es lo mío. Una granada de humo. Un casco. Vamos a coger la munición. No me deja. Vale, pues vamos a poner el fusil. ¿Ves? Esto es una cosa que no me gusta. No apunta por las mirillas. No sé si poniéndole después, si habrá mirillas o algo por ahí tiradas y te las dejen montar. Por ahí escucho un coche. Yo me imagino que sí, que luego te dejarán montar la mirilla y podrás ver con la mirilla, ¿no? Pero la verdad no tengo ni la menor idea. ¿Este que hizo entrar en la casa? Vale, no nos podemos inclinar para los lados, ¿vale? Eso para mí es una cagada, porque a mí me gusta mucho jugar inclinándome hacia los lados. Selector de armas no me gusta nada. Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a entrar para ver a dónde ir. Nos metemos aquí en los baños. Vale, mapa. Se supone que esta zona verde es en la que hay que estar, ¿no? Pues vamos a ir para aquí, que es el centro, más o menos, si hay algo. ¿Y dónde me señala? Arriba. Arriba me lo señalo, ¿vale? No me gusta nada ir campo así, campo abierto, sin tener ninguna zona que cubrirme. Uf, pues no me atropelló de milagro, ¿eh? Tampoco se bajó a intentar matarme, pero... A ver si se va. No se queda por ahí. ¿Me podré subir en este camión? Parece bastante entero. A ver. No. Y si se puede, no me sale el botón. Este coche tiene pinta de que... Está bastante reventado, no creo que se pueda, pero... Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. A ver qué pasa. Esta es una zona... Mira, por ahí hay un tío. El avión ese debe ser de las cajas que dejan como en el Fortnite. Vamos a ver... Fusil... Munición... Escucho gente, chicos. Mira. Y ala. No duré nada, ya os lo dije. El más manco del mundo, tío. Nada, le vamos a salir. Bueno, pues... Hasta aquí. Por eso no me gustan estos juegos, me pone de los nervios. Bueno, chicos, espero que os gustara. Si os gustó, haré una serie. Si no os gustó, pues nada, hasta aquí. Venga, chao.